Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente. Un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches, aquí comienza vuestro programa y en vuestra televisión, el Club de la Buena Gente en Canal Sierra de Cádiz. Noche del martes, por lo tanto, noche en la que el programa tiene una duración especial. Hay que acortar porque llegan los compañeros de Grada Deportiva y nosotros, gentilmente, porque somos buenas personas, le cedemos un poco de nuestro tiempo a Cristóbal, a Óscar y a Noemí. En el programa de esta noche nos vamos en principio hasta el Palacio del Mayorazgo, donde hasta el 10 de junio puede visitarse una exposición muy interesante titulada Observando la Imaginación. Nosotros estuvimos en la tarde, noche de la inauguración. Bueno, pues nada, estamos aquí inaugurando esta exposición, observando la imaginación. Por mi parte, bueno, pues un año más, ya en 2017 tuvimos esta experiencia de esta exposición multidisciplinar que viene a raíz del grupo Rotarte, de la mano de Julio Malvido, y que bueno, espero no olvidarme a nadie, porque este año son numerosos, igual que el año pasado, los diferentes artistas, tanto en escultura, cerámica, como fotografía, pintura y otras artes, así como lo que sería, pues bueno, las diferentes formas de expresar, ¿no?, los sentimientos por parte de estos artistas. En este caso tenemos a Fran, a Juan Manuel, a Lolita, a Inés, a Federico, a Julio mismo, a Carlos y Andrés. Así que bueno, creo que tenemos un gran elenco de artistas que bueno, que creo que nacen a raíz de Rotarte en Rota, pero que son de diferentes puntos de la geografía, podríamos decir española o más bien internacional. Sí. Tenemos aquí, por ejemplo, a Federico. Bueno, en este sentido, pues nada, un año más agradecido de que podamos de alguna forma acoger esta muestra interdisciplinar, agradecerle a todo el grupo y a Julio como
bueno, galante de esta y comisario de esta exposición, pues que piensen en Arcos de la Frontera como un espacio para la cultura y para de alguna forma trasladar a todos los vecinos y vecinas, así como los visitantes que pasan por nuestro municipio, que son muchos y muchos turistas, de alguna forma pues le podamos trasladar todo su arte en este espacio como es el Palacio del Mayorazgo, y hasta el 10 de junio de 2018... así que por segundo año repiten. Nosotros pues bueno, les damos la enhorabuena, les agradecemos enormemente en nombre no solo de la delegación y del ayuntamiento, sino del pueblo de Arcos, que piensen en nuestra ciudad como espacio para la cultura, espacio, punto importante de confluencia de visitantes y de la cultura en nuestra provincia. Así que agradecerle a todos de verdad que piensen en Arcos, agradecerle a Julio que un año más pues podamos ofrecerle estas instalaciones para esta exposición. Y bueno, yo creo que está todo dicho, así que invitar a que a todos los vecinos, así como los diferentes visitantes y vecinos de todas las poblaciones limítrofes con Arcos y de toda la provincia, se pasen por Arcos, porque ya tienen un punto más para acercarse y disfrutar de un magnífico día o de un magnífico fin de semana en Arcos de la Frontera, y en este caso pasando por el Palacio del Mayorazgo a ver esta exposición de la mano de Rotarte. Gracias. Encontramos en el Palacio del Mayorazgo, en concreto con una nueva exposición de Observando la Imaginación, en esta ocasión 2018. Tenemos con nosotros al comisario de esta exposición, a Julio Malvido. Bueno, Julio, ante todo, enhorabuena de nuevo por esta magnífica exposición que nos habéis preparado. Muchas gracias. Nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo y, lógicamente, con toda la profesionalidad de que somos capaces, porque somos todos del mundo del arte. Venimos algunos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, otros, por ejemplo, tenemos aquí un holandés, que el holandés errante, que vive aquí en Arcos precisamente, se llama Federico Provili, y él ha sido galerista, es artista, ha sido profesor de arte durante muchos años. Luego está, hay escultores, hay fotógrafos. Yo concretamente este año traigo alguna escultura de cerámica, traigo grabado y traigo pintura. Así que yo creo que la exposición es muy completa,
porque tiene distintas disciplinas y somos 8 artistas, 2 fotógrafos, 3 escultores, 2 pintores y yo, que soy un poco, como he hecho varias disciplinas, pues toco algunos palos. La verdad que el visitante, bueno, va a poder contemplar diversidad de culturas, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, esto no es una exposición con un tema, o monotemática, digamos. Es una exposición colectiva donde cada uno defiende su obra. Y lo que nos une es que somos amigos, que llevamos haciendo exposiciones de este tipo durante bastantes años, porque esto es un colectivo que nace a partir de Rotarte, que es una exposición anual que hacemos todos los veranos en Rota. La comisario yo también, la hacemos siempre en el, en la Torre de la Merced, que es un sitio muy bonito, lo digo por si pasáis por Rota, iros por allí, el Mercado Central, que es un sitio precioso, y a partir de ahí pues nos hemos movido a distintos sitios. Uno de los primeros ha sido Arcos. Manoli, entramos en contacto con ella el año pasado, hicimos una exposición que nos encantó el sitio, y a partir de ahí pues dijimos, Manoli, ¿qué te parece si lo hacemos el año que viene? Y ha dicho que sí, y nosotros dispuestos a venir. Daniel, ¿qué tal? A venir aquí pues cada vez que Daniel quiera. Aquí estamos nosotros para traer obra a Arco y para que la masa de turistas que vienen, porque yo sé que vienen muchos turistas, que vengan y vean algo de lo que se hace por estas tierras. Pues estamos haciendo la entrevista justo delante de una de tus esculturas, ¿verdad? Sí, estos son dos bolos que son de cerámica y, bueno, representan un poco lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que la mujer va detrás con los aros colgados y con la pesadumbre, y él pues va como, ¿sabes? Es un poco tocando el tema del feminismo, que está muy en boga. Y esto lleva ya unos meses hecho, pero bueno, que he querido traerlo aquí para que lo veáis. Bueno, fíjense cómo es la imaginación de este comisario, que hasta incluso la bañera la da uso, ¿eh? Hasta la bañera. La bañera el año pasado la vi. Es un sitio que le gusta mucho al fotógrafo, que se llama Juan Manuel Estévez. Y entonces yo, el año pasado, él la llenó de hojas, porque él el año pasado trajo fotografías hechas sobre hojas. O sea, que la imprimía sobre las hojas. Y a mí se me ocurrió, digo, este le voy a dar un uso este año. Y me he traído una cabeza de una medusa o algo así parecido, ¿eh? Que está como durmiendo. Y digo, la voy a meter en la bañera. Ay. Y bueno, ¿qué tiempo te ha llevado, por ejemplo, a confeccionar? La obra esta, pues mira, esta obra, yo el año pasado traje otra cabeza como esta. Sí, pero era la Bella Durmiente. Y la puse sobre un cojín en el otro. ¿Ves? Pero esta no es la misma. Si te fijas bien, es la misma cabeza. Claro, claro. Pero, o sea, la misma cabeza, la misma cara. La cabeza es distinta, es otra cerámica, ¿no? Y lo que le he hecho ha sido una víbora con un can arriba, en fin. Le da otra vuelta al asunto. Y me la traje para acá, ¿sí? Bueno, hasta el día 10. Hasta el día 10 de mayo, de junio, va a estar aquí un mes completo la exposición. Y va a haber tiempo, el que quiera pasarse, pues. Aquí está, yo creo que se va a divertir y le va a gustar la obra, porque ya te digo, es muy variada y normalmente nosotros solemos hacer cosas, no lo digo ya por lo mío, ¿no? Lo digo por lo de mis compañeros, porque ten en cuenta que aquí hay un nivel. Está Andrés Naranjo, que acaba de terminar la tesis doctoral, es un profesor de la universidad, es un buen escultor que lleva mucho tiempo trabajando. Lolita Paz, igual, trabaja también para la universidad. Ya hemos dicho el holandés, que ha sido galerista, profesor. Está Frank Alvarado, que es el de los pájaros, que es un tipo que está pegando un pelotazo en América. Está considerado como uno de los mejores animalistas ahora mismo a nivel mundial. Tenemos también a Inés Creusen. Inés Creusen es la pareja de Federico. Y hace unas cosas, ya lo habréis visto, son las cosas que tienen un poco el estilo este simbolista de Odilon Redon, de los primeros franceses que hicieron ese tipo de cosas. Y no se me olvida nadie, creo, ¿no? Porque está. Sí, yo creo que lo he dicho todo. Fran Alvarado. Ah, me falta Carlos. Carlos Estévez es otro fotógrafo que es hermano de Juan Manuel Estévez. Y él ha traído 3 fotografías de Japón de pasos de cebra. Ha buscado la composición y ha buscado una cosa muy interesante, que es que Japón, que es una nación superpoblada, ha conseguido 3 instantáneas de 3 pasos de cebra
donde solamente hay una persona cruzando, que eso es como una aguja en un pajar. La verdad que lo sí. Lo ha conseguido él. Y lo ha conseguido él, porque es un tío que es muy buen observador, está siempre buscando, es como el hermano Juan Manuel igual, lleva siempre la cámara como si fuera una pistola, está siempre esperando a ver quién, a dónde disparar. Bueno, ya que nos has descrito tan bien esta exposición, una invitación para, que hasta el día 10 sí. Se pasen por aquí, por el Palacio Mayorazgo y disfruten de esta muestra. Hombre, claro, porque primero el sitio es excepcional, o sea, el sitio es un escenario fantástico para exposiciones. Todo el mundo piensa que a lo mejor las galerías cerradas para... Y sin embargo, yo en este sitio, en este espacio... Veo que tiene mucho encanto. Por ejemplo, lo de la bañera es una cosa especial. O, por ejemplo, donde he metido otra de las piezas ahí, ¿no? Y luego el patio da mucho juego porque entre columnas aquí es muy señorial. Es idóneo para ello. Es idóneo. Y sobre todo porque yo que he estado montando esta mañana y ya tengo la experiencia de haber montado el año pasado y algunas veces que hemos venido a la inauguración parece que está un poquito más flojita porque está la Feria de Jerez ahí al lado y parece que mucha gente se ha ido a divertirse. Lógico, ¿no? Pero yo sé que esto se llena de gente por la mañana y eso es lo que nosotros queremos. Los artistas lo que queremos es que vea la gente nuestra obra. Para eso la hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, encantado de estar aquí y si tenemos que volver el año que viene lo vamos a volver a hacer. Así que invitado está todo el mundo que se pegue un paseo por aquí, que vea la obra, que la disfrute y que sepa que nosotros estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias y enhorabuena por la muchas gracias a ustedes. Thank Arcos, Palacio y Ayuntamiento. Le gustaría cultura, agradecer a Arcos, al Ayuntamiento, a Cultura. Mucho más that we have this beautiful place here, the Palacio, para as the art is too few, you know, for to see for people and to coming this morning already by the installation of the exhibition. Sí. Dice que, so many people, que agradece mucho que nos hayas dejado las instalaciones y que efectivamente esta mañana hemos comprobado que entra muchísima gente en el palacio y que han venido, bueno, pues incluso de distintas nacionalidades, ingleses, alemanes, franceses, ha habido mucha afluencia y que le encanta. I did many exhibitions international. Dice que ha hecho muchas exhibiciones internacionalmente. In Amsterdam I had a huge exhibition in the sí. Center and sí. Muchas people came there to exhibit from musicians, they playing their music there, poetry came there. Sí, él dice que en Ámsterdam tuvo una galería y donde hacía muchos eventos, no solamente a nivel obra plástica, pero también músicos, se hicieron conciertos allí, algún tipo
de dramatización, en fin, el espacio se utilizaba y dice que de alguna manera le recuerda el espacio, la utilización del espacio como este, ¿no? Que tiene multiusos, digamos. I was also a member of the contemporary art museum there, so we had a lot of contact. And I see the interesting thing is that here I can see in Spain everything is going very different, you know. So and we tried already with Julio since the last years to do exhibitions in Andalusia. Sí. Dice, bueno, que es distinto la forma de ver o los espacios y el encaje del arte en Holanda y aquí, hay diferencias, ¿no? Y que nosotros, y efectivamente es verdad, él fue el que me trajo aquí, él me trajo a Arcos, sí, y él lo que dijo es que si en Rota lo que se estaba haciendo era muy interesante, sacarlo fuera y llevarlo a nivel andaluz. Y este fue el primer paso. Ya hemos estado este año, yo añado, que hemos estado este año en Camas, en Sevilla, acercándonos a la capital, digamos. Estamos también en Jerez de la Frontera y volvemos a Rota. O sea que estamos ampliando. Cádiz también lo estamos tocando, que fui con él también. And I can also see that there is, you know, in arts there is not so much difference, because the people in Holland they're suffering the most the as here in español. Dice que the difference there is. En Holanda, the sales went muy bajo. Sí. Dice que el arte a nivel internacional está sufriendo lo mismo en Holanda que aquí. Una cosa de los espacios que había diferentes aspectos y tal, pero sin embargo, a nivel de promoción y a nivel de ventas y a nivel de que está ocurriendo lo mismo, que el arte en Holanda también ha caído bastante en cuanto a ventas, en cuanto a promoción, en cuanto. And I was exhibited also with top artists in India. And in India, you see an infrastructure in the arts, in the museums, in the galleries, huge coming up. It's unbelievable. Es curioso, lo que está diciendo más o menos es que, vamos, lo que está diciendo es que aquí va abajo y sin embargo, él que ha estado en India trabajando con distintos artistas y promocionando sí. arte y tal, dice que allí es todo lo contrario, allí está habiendo un surgimiento. In whole Spain, it is muy... por ejemplo, Madrid, sí. 7, 20, Bueno Galería, sí. y Sevilla, un poco. So, places like Palacio, you know, aquí, otras places similar en Rota, we have a good place, and in Sevilla, their place. So the artists try to take the initiative to do the exhibitions in those places. Dice que los artistas están tomando la iniciativa, ya que no hay mucho and movimiento a nivel particular y a nivel, bueno, municipal en este caso sí, porque Daniel nos está ayudando, ¿no? Pero no en todos los sitios. Y dice que los artistas están tomando la iniciativa y esto es lo que estamos haciendo nosotros, moviéndonos para tomar la iniciativa. Muchas gracias por este interview and make a good publicity for this. Thank you very much. Thank you. No os perdáis después de la publicidad las imágenes de la primera caminata organizada en Arcos de la Frontera por el Ayuntamiento de Arcos en colaboración con la protectora Asosa, Arcos SOS Animales. Eso será en tan solo unos minutos y os recuerdo que podéis seguirnos también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter y en nuestro canal en YouTube. Por si acaso algún día no podéis ver el programa a través de la TDT, siempre tenéis a vuestra disposición a cualquier hora y cualquier día todos los reportajes, todas las entrevistas y toda la programación de Canal Sierra de Cádiz. Venga, no os mováis y nos vemos en unos instantes. Hasta ahora.